Esto es Conspirando Ando, un espacio donde hablamos sobre teorías conspirativas y dudas existenciales, que no sabemos si son verdades o mentiras, pero que nos gusta conocer de ellas. Un 15 de diciembre de 1966 falleció. ¿Estás bien, Meg? Sí. Estoy triste. Ay, Alain. Perdón, falleció el queridísimo Walt Disney, el legendario creador del estudio de Mickey Mouse y el lugar más mágico del mundo. Sufría de cáncer de pulmón y finalmente perdió la batalla a causa de las complicaciones por la enfermedad, contra la que llevaba meses luchando. Un día después, la familia de Walt Disney realizó un funeral privado para despedirse, y al día siguiente su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron llevadas al Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Pero, al poco tiempo de su muerte, comenzó a circular un extraño rumor que se convirtió en mito y finalmente en leyenda. No se sabe muy bien cómo comenzó o dónde salió, pero el rumor decía que Walt no había sido cremado y tampoco estaba en Glendale, sino que su cuerpo había sido congelado con criogenia para mantenerlo en un estado de vida suspendido. Y después fue enterrado debajo del juego de piratas del Caribe en Disneyland, en Anaheim, en espera del día en el que la ciencia encontrara la forma de traerlo de vuelta a la vida y curar su enfermedad. La criogenia es algo que existe realmente. Actualmente unas cuantas personas realmente están congeladas en distintos laboratorios en los Estados Unidos. Pero en los tiempos de Walt Disney no era tan común escuchar al respecto. Lo que dio pie a este rumor más bien fue la fascinación de Walt por el futuro y la ciencia. No había, y no hay, una sola prueba al respecto, pero muchos se negaban a creer que un hombre tan revolucionario, visionario e interesado por el futuro aceptaría la muerte como algo inevitable y que intentaría encontrar la forma de seguir viviendo. El rumor apareció por primera vez en el 1969 en un artículo del IC Paris, en el que el ejecutivo de Disney dijo que todo había sido una última broma que algunos de los empleados quisieron jugarle a su jefe, pero no había nada de verdad en ello. Por su parte, la hija de Walt escribió una biografía en 1972 que ni siquiera estaba segura de que su papá supiera de la existencia de la criogenia, además de que existen documentos legales relacionados con la muerte de Walt. Su cremación y entierro en una tumba marcada con su nombre, y esta información está disponible para que el público en general. Pero a pesar de las aclaraciones de sus familiares, siempre habrá la duda de si realmente este legendario fue enterrado o congelado. ¿Y tú? Si tú escuchando, ¿crees que Walt Disney está congelado? Si te interesa conocer más sobre la criogenia y seguir conspirando, busca el documental Hope Frozen en Netflix. A lo mejor te acerques un poco más a la verdad. Bueno, yo no sé
si él está congelado o no. Yo lo que sé es, por ejemplo, Steve Aoki, el DJ, ya pagó para que cuando él muera lo congelen, porque él está invirtiendo mucho en eso de curar enfermedades, de vivir para siempre. Pero la gente, yo creo que tiene que entender que por algo nos morimos todos, es parte de la vida. Pero si eso le da como una paz, sabe que después de muerte va a estar ahí. Imagínate que alguien... Yo lo que creo que su alma no está descansando en paz. O sea, porque es que en base a la creencia que uno tiene, porque también entonces ahorita... No, yo creo que el alma y el cuerpo van aparte. En verdad. Porque si es por eso, porque te cremen, entonces tú tampoco estás descansando en paz, porque te quemaron, ¿eh? Sí, no, quemarte, lo que digo es congelarte, que, casi lo mismo. Que si supuestamente congelarte te conserva, porque cremarte es que bye bye. Yeah. Si congelarte te conserva y lo quieres revivir en algún día, él está en el limbo. Si se puede revivir. Ya, entonces yo iba a decir eso. Yo vi una película, señora, en Netflix, que está como en el top 5. Una de las películas de esa mala buena. Ah, sí. En verdad no es buena, es mala, pero me encantó. Para mí es buena, para mí es buena. Es como con Victoria Justice y vaina. Y es como así, que ella está en el limbo. Y desde que tú lo dijiste, yo dije, ¿tú te imaginas que en verdad todo el mundo que está congelado está en el limbo? Esa es la cosa, que está uno como, no sabe. Está como que lo consciente y inconsciente. Porque no quiere morir, entonces estoy congelado, pero no sé si puedo revivir, no entiendo. ¿Ustedes quisieran que lo congelaran? Para nada, yo me voy en paz a donde el que me trajo a este mundo, me voy. Uno nunca se entera, después ya... Disfruta su viaje. Sí, a mí que Walt Disney lo hubiesen dicho si estaba congelado, para que vean qué visionario es. Ay. ¿Verdad? Es que en ese tiempo quizá era tan controversial que no se atrevieron a decir. Es verdad. O quizá el deseo de Walt era: nunca digan que estoy congelado, mis hijos. Es verdad, eso puede ser un testamento. Digan que estoy cremado. Y si lo dicen, van a perder toda su herencia, mi amor. Yo no digo nada. Yo no digo nada, mi amor. Ay. Bueno. Señores, hasta aquí el Conspirando Ando. No se muevan de ahí, que tenemos Adivina la Escena a continuación. ¡Qué chulo! Donde vamos a actuar una escena muy famosa de alguna serie o película. Y tú, si adivinas, entras en la tómbola para posiblemente ganarte una bocina / radio sumamente cool, que se rifa el 15 de septiembre. Así que aprovecha, que quedan pocas oportunidades. Pero primero, hear music. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es? ¿Quién eres? El amo del castillo. Vine a buscar a mi padre. Por favor, suéltalo. ¿No ves que está delicado? ¿Y por qué se refugió aquí? Podría morir, por favor, hazle lo que sea. No puedes hacer nada. Es